más en nuestra verdad que nos lo confundamos en esta vida y en lo que salga.
Míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios.
cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Había caminado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, que resucitó. Aleluya, la muerte venció. Transmitir la fe como
dignare a sé, divina soberanía, teniendo como criterio, como aspecto permanente, como Jesús, amados por Dios amado, y celebrar la fe, como estamos haciendo gozosamente esta mañana, este mediodía. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Los doce convocaron al grupo de los discípulos y pusieron a su consideración. No podemos descuidar esta faena, pero nosotros no podemos descuidar la palabra de Dios. Es decir, se añade en su tarea, pero hace una propuesta, y esa propuesta es escuchar. La propuesta es, conviene que escojáis a siete de vosotros, hermanos de buena fama, en el espíritu de sabiduría, que hemos escuchado, para que les pareció bien la propuesta. Porque la propuesta incluía la corresponsabilidad de nosotros por esta vida. No se desentendía, sino que se implicaba. Los encargaremos. Y una vez elegidos, ellos siete, les impusieron las manos por arma. Fijaos qué maravilla. De lo que era un conflicto, de lo que era una tensión, de lo que era un desajuste, surge la novedad instituida en ese momento de la diaconía. Los siete primeros diáconos, que no es solo un ministerio para ejercer aquellos que son diáconos hoy también, sino una dimensión de la fe que hemos de ejercer todos los cristianos en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Yo personalmente no solo tengo que orar, sino que tengo que expresar los motivos de mi fe a otros y tengo que vivir la realidad en cada gesto, en cada instante. Lo mejor que sea capaz. Lo mejor que sea capaz. Los encargaremos, se pusieron las manos, y orando, nos destinaron a esta tarea. Damos gracias a Dios porque esta tarea, estas dificultades siguen existiendo hoy en nuestras comunidades, sin duda que también en esta parroquia, pero las superamos cuando no decimos lo que tienen que hacer los demás, sino cuando nos corresponsabilizamos, cuando nos implicamos, para que también hoy sean bienvenidas las personas más débiles. En aquel momento, en los hijos, en los huérfanos, las viudas, los forasteros, como ya en el Antiguo Testamento, en los otros tipos de personas olvidadas, personas no atendidas. Y en este momento, además, el conflicto no era solo que no se atendía bien a un sector de esa gente, sino que eran los que entraban de nuevo. Y los que vienen de nuevo son los que han privilegiado, los más pequeños, los más necesitados, los extranjeros, siguen siendo también a veces necesitados de acogida. Damos gracias a Dios por este desafío, pero por la luz que surge de este desafío. Nosotros y para nosotros de la palabra de Dios cuando la meditamos. Segundo frase, cogido del Evangelio. Era noche cerrada. Era noche cerrada. Había un viento fuerte, adverso. Se asustan. Incluso cuando se les acerca a Jesús, lo confunden, no se sabe con qué, y se asustan. Pero saben escuchar y saben discernir que está el resultado de ellos. Y en estas lecturas que tenemos en este tiempo de Pascua, se percibe especialmente esa luz de la Pascua en cada escena del Evangelio. Los Evangelios se escribieron a la luz de la Pascua, se propagaron, se pregonaron a la luz de la Pascua. Y nosotros hoy tenemos que interpretarlos a la luz de la Pascua. La luz por excelencia, el traje por excelencia que surge de la palabra de Dios, surge del Evangelio. Pero en nuestra vida de cada día, cuando nos percibimos limitados, cuando nos percibimos débiles, cuando nos percibimos no dueños de la situación,
podemos tender la mano para dejarnos ayudar. Para dejarnos ayudar. Sacerdotes y laicos. Cuando tendemos la mano para dejarnos ayudar, déjate creer. Déjate creer por Jesús, por el Señor. Podemos también nosotros hoy, en la familia, en la parroquia, pararnos, reunirnos y plantearnos, estando juntos, ¿qué podemos hacer? No ver quién es el culpable de los desajustes, en la familia, en la parroquia, o en la comunidad humana en la que tengamos acceso, en cualquier organización, en cualquier cofradía, también en el ayuntamiento. Gracias, Dios, por esta parroquia y gozoso por estos casi 24
enfermos, de aliento, de servicio, de predicación, de sonrisa, no poseses. Pero damos gracias a Dios por todo lo bueno que vemos en nuestro ser. Santos, Monte Mío. Y es cierto, vamos a continuar la celebración de acción de gracias, porque la Eucaristía es siempre acción de gracias. De vuelta a la Eucaristía. Con una oración nuestra parecida. Que la fe en ti, que nuestra fe en ti, Señor, guíe nuestra vida, nuestros propósitos, nuestros planes. Que esta fe se mantenga viva toda nuestra vida. En este día de acción de gracias, presentemos nuestras plegarias con la confianza de que el Padre, Dios, siempre nos escucha. A cada petición contestamos a coro despacito: Señor, acoge nuestra oración. Por la Iglesia, Madre de Dios, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y por los laicos, para que seamos verdaderamente signo y fermento del reino del amor, siguiendo fielmente a Jesús, Rey de justicia y de paz. Oremos. Señor, acoge nuestra oración. Por don José, en esta celebración de las plegarias, os entrego celosa al sacrificio del Evangelio, para que siguiendo siempre a Cristo, el buen pastor, sea para todos nosotros el bien que necesitamos para seguir a Jesús. Oremos. Para que el Señor envíe a ustedes a sus niñez, vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y laicas, que gozosamente entreguen su vida para construir un mundo más humano. Oremos. Señor, acoge nuestra oración. Por los enfermos, por los pobres, por quienes sufren moral o físicamente, para que encuentren consuelo, fortaleza en Cristo y ayuda a los hermanos. Oremos. Señor, acoge nuestra oración. Por todos los Thank you.
Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oración perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que tenemos de hablar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti, inmolado ya no puede morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de voto pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Oh,
resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, por medio de Cristo, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme la ofrenda permanente, para que usemos de tu heredad, junto con tus enemigos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, San Vicente, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos siempre obtener tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia, peregrina la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Julián, su auxiliar Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por siempre eternamente. Amén. Pues alentados por el Señor, por resucitado, que nos ensina, nos ensinó, que nos ensina a orar, rezamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, diciendo: no soy Padre que está sobre el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que hágase tu voluntad. Oh.
Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía, celebrada como memorial de tu Hijo, nos haga progresar en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Procedo a leerlo, después le quedará a usted, pero lo vemos aquí.
Siento no poder acompañarle personalmente en este merecido homenaje que la parroquia le tributa al cumplir 90 años de los que ha dedicado al servicio de la Iglesia en el Ministerio Sacerdotal 64. Quiero a través de estas letras adherirme cordialmente con gratitud y con admiración a esta celebración que es sin duda prueba del respeto, del cariño y del agradecimiento gozoso que tantas personas necesitan expresarle reconociendo su buen hacer pastoral en su trayectoria sacerdotal. Si día a día hemos dado gracias a Dios por nuestro ministerio, en este acontecimiento percibimos más vivamente esta necesidad. Años de ministerio sacerdotal en que los llamados por el Señor al sacerdocio vamos experimentando que Él enriquece nuestra pobreza y fortalece nuestra fragilidad, percibiendo la gran desproporción entre el don que hemos recibido y nuestra condición humana. Días, madrugados y tardes trasnochadas que encuentran su sosiego en la escucha de la palabra de Dios meditada en la soledad sonora de la actitud contemplativa y en la celebración de la Eucaristía. Es un día para redescubrir una vez más la belleza y la grandeza del sacerdocio. Me uno a este homenaje con la sencillez que siempre es expresión de verdad y de bondad que usted me merece. Soy consciente de que las mejores palabras son aquellas que acucian los ojos del alma y el símbolo de las palabras que mejor reflejan este sentimiento es decirle muchas gracias. Esta muchas gracias está con letra grande, por eso. Muchas gracias. En la vida normal bordeamos siempre el misterio. A veces incluso la vida es absorbida por el mismo misterio, como urdimbre que nos lleva a comprender la existencia como gracia y tarea. Usted nos ha demostrado que las buenas fuentes se conocen en las grandes sequías. Pido al Señor, con el patrocinio del apóstol Santiago el Mayor y de San Vicente Mártir, que le siga bendiciendo generosamente a usted y a todos los que forman su parroquia. Con fraternal afecto y bendición en el Señor, Julián Barrio, arzobispo, Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela.
Santa Sabina. La cofradía de la pasión de nuestro Señor.
Gracias a su tesón y apoyo como pastor de esta parroquia, hemos conseguido en estos 11 años el objetivo de comenzar la Semana Santa con la participación de los niños y jóvenes de la parroquia, acompañando a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén con la imagen de la borriquita. Y finalizar después de la Semana de Pasión con el broche de oro, la imagen de Jesús glorioso. Por decisión suya y de la cofradía, ambas imágenes tienen un lugar destacado en este templo, para tenerlo siempre presente como la fuente inagotable de vida eterna, frase de 16 que usted siempre nos recuerda. Gracias por estar siempre ahí, apoyándonos e ilusionándonos. Gracias por animarnos a perseverar, a contribuir a que la cofradía mantenga siempre su naturaleza, finalidades eclesiales, procurando su mejor acomodación parroquial de acuerdo con los objetivos de la cofradía. Por ello, la cofradía de la Pasión de nuestro Señor nombra a don José Santos Montenueño, párroco de San Vicente de Noal Potosí, cofrade honorario, en agradecimiento a su colaboración como consiliario de esta cofradía. Que Dios lo bendiga. Una iglesia lejos del oro y los báculos, una iglesia que traspasa el mundo.
mostrándonos la verdadera Iglesia, la que San Pablo recibió al Señor. Así pues, aquí estamos todos reunidos hoy para celebrar con usted no solo su cumpleaños, sino que también para celebrar su vida, una vida entregada a Dios, pero también a cada uno de nosotros, una vida de dedicación a los demás, una vida de entrega, una vida de vocación, una vida de fe, pero también una vida llena de amor, el amor que ha dado, pero también el que ahora recibe de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Thank you.
enviados y los que han podido estar, también se agradecen por el esfuerzo podido y han estado. Muchas gracias. Terminamos con la... bendición, y no podíamos, una celebración solemne, no podíamos terminar sin una bendición solemne, una bendición propia de este tiempo pascual. No sé de quién partió lo de la gestión para esa carta que hacía mención, pero yo aseguro que hoy me emocioné especialmente cuando están entrando en el ayuntamiento, me suena el teléfono y me dice, llamamos familiarmente J, Jesús Manuel, me dice, me acaba de llamar la iniciatura que por fin es la que me espalda. Bueno, más porque no estoy por todo eso. Que el Señor esté con todos vosotros. El Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Y pues confesando la fe habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,